Castillo. Como sabéis, este proyecto de Día Atlante Complexe está patrocinado por la Concejalía de Cultura, ya que está aquí hoy el alcalde. Se lo agradezco, llevamos 11 años y nos está dando a ver la manera del trabajo de los pintores de Cuenca. Hay mucho museo, mucha fundación, pero realmente el espacio este de aquí nos está dando a conocer, que ya lo conocemos, a Luis, que el otro día fue Doro, luego Serabús, que el próximo mes tenemos Serabús también, o sea, el cual yo estoy muy contento con este proyecto. Vamos a cumplir ya 11 años y creo que vamos a continuar. Por lo demás, nada más, decir que Luis nos ha sorprendido. A mí, dentro de lo que cabe, la abstracción es mi tema favorito, también como pintor. Hay auténticos cuadros, como ese que tenéis al fondo, que es un expresionismo americano total. O sea, William de Kooning, Jack Pollock, o sea, le sale, si queréis, la combinación barro o abstracción. Yo creo que el inventor es él, porque yo nunca lo había visto, otras cosas. También he hecho más piropos y se le mueve y darle las gracias a mí por esta presentación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es notable. Entonces, alguien que diría, ¿no? Le paso la palabra a Luis, ¿no? O a Darío, no sé qué, cómo va esto. Y a mí también. Únicamente, pues, estoy un poquito de la parte de mi trabajo con el que disfruto. Ahora, al estar jubilado, pues el taller lo lleva mi hija, que es lo que hace la parte comercial que hacemos para otras tiendas, y los fines de semana que tengo el taller para mí solo lo dedico verdaderamente, pues, a mis cosas, a golinear con todos mis esmaltes y bueno, verdaderamente, pues, a disfrutar con el barro, el esmalte, a hacer pruebas. Que es verdaderamente conforme te lo pasas bien y tal, ¿no? Yo digo que después de la pandemia, aparte de todos los ensayos, me he hecho un ermitaño, no salgo del taller, pero es que verdaderamente donde mejor me lo paso es donde más disfruto, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, pues es una pequeña muestra de distintas cosas, de distintas pruebas, tanto probando con los esmaltes, los engobes y los óxidos, haciéndolos que parezcan óleo, que parezcan acrílicos, llevándolos al aspecto pictórico. Al mismo tiempo, en estas obras hay metido otros materiales, porque hay metido desde algunos trapos, esponjas, mallas metálicas. Es probar con todo a ver qué sale, ¿sabes? Llega un momento en que, como verdaderamente la obra no la haces en un plan comercial, pues verdaderamente te da igual meterla una vez que dos, que a tu voladura, si no te llega a gustar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te gusta de estas cosas es que, aparte de disfrutar tú, porque a la gente le pueda gustar, y entonces es por lo que se está enseñando el trabajo de estos últimos meses. Y nada más. A ver, únicamente que os guste y gracias por venir a acompañarme. Cotidiana, y ahora pues te dedicas a tu barro, a tu cerámica,
a pasártelo bien, como bien comentas, de una forma pues, totalmente, con total libertad, sin ningún compromiso con quien contempla tu obra. Y fíjate, o sea, fíjate lo que estás produciendo. O sea, esos materiales que si no nos los cuentas, pues no los adivinamos en algunos casos. Esa piedra Gómez, que no es piedra Gómez, que te comentaba antes, y darte las gracias y que sigas trabajando. Sabes que este espacio es alguno que tienes ya comprometido de cara a futuro. Sí, de entrada es esto, que la ganas de seguir trabajando está en la prueba de que ya tenemos comprometida una exposición para el 2025 en la San Vicente, que ganas de seguir trabajando ahí. Pues, que los tienes a tu disposición. Y dar las gracias también a Carlos, que es el alma mater de toda esta dinámica. Me comentabas que llevas 11 años, me preguntabas al principio de la legislatura pasada que si seguías, te dije que sí. Esta ya ni me has preguntado, porque lo damos de corrido que sigues con esta actividad frenética, expositiva en la ciudad de Cuenca, con nuevos espacios, como vamos a ver a partir del martes que viene. O recuperación de espacios en el Teatro Auditorio para seguir exponiendo y para que al final la creatividad, el arte, la cultura que desborda en esta ciudad, pues te da un pequeño reflejo, un espejo, para que no se quede de puertas para adentro y salga de puertas para afuera. Así que, para finalizar, gracias maestro y sigue cocinando. En los fondos. Voy a aprovechar.
Gracias.